para contarles, pero el vivo de hoy se va a transformar en un titular, en un tutorial. Voy a tratar de darles un montón de herramientas para que aquellos que empiezan a pescar. Igualmente, este va a ser un vivo tutorial que creo que no es solo para aquellos que recién comienzan. Porque aquel que sabe o aquel que hace mucho que está pescando, estoy seguro, sí, cérrame por favor, me olvidé de cerrar la puerta. Estoy seguro, pero muy seguro, de que aquel que sabe o que pesca hace mucho tiempo, algunas cosas va a encontrar interesantes. No quiere decir que porque uno recién comience en la pesca no sabe nada y uno porque hace mucho que pesca sabe todo. Así que van a encontrar muchas cosas. Igualmente, esta va a ser la primer clase. Puse algunas cositas, se me va a complicar, porque tengo un montón de temas para hablar, desde anzuelos, desde nudos, desde lo que debe saber una persona que recién comienza a pescar y que, como dije alguna vez, no tienen acceso a una casa de pesca, no tienen acceso a una amistad que puedan decirles, mira, hace esto, hace aquello. Y es lo más difícil. Cuando uno aprende algo nuevo, sea ir a pescar, sea patinar, sea hacer alguna actividad, lo más difícil es la primera parte. Después, a medida que uno va aprendiendo, se empieza a entusiasmar. Lo primero que quiero decir antes de empezar, quiero felicitar al guía Lucas Burgos de La Salada. Hoy se batió un récord. Un récord, creo que anual de este año. No sé si ha salido, por lo menos han mostrado un pejerrey de 2,650 kilos. La gente está enloquecida, claro, dicen, el guía, quiero pescar con el guía Lucas Burgos. Y yo esto lo interpreté como si yo vendo números de lotería y tengo una casa de lotería. Y mañana un cliente mío se saca la lotería. Y esto es un poco así. Yo creo que hay muchos guías buenos en La Salada y muchos guías buenos en diferentes lugares. Pero cuando hablamos de un animal así, es tener un poquito de fortuna. Es estar, por supuesto, en la cancha, jugando y, por supuesto, que te llegue la pelota y la puedas cabecear y meterla en el arco. Así que el señor Lucas Burgo, en su embarcación, llevó a sus clientes y la alegría fue hoy un pejerrey de 2,650 kilos gramos. Estos pejerreyes parecieran que, o uno creería que estos pejerreyes son inactivos. Realmente estos pejerreyes para crecer y mantener este tamaño son tremendos depredadores. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tocar otro día. Bueno, hay un montón de cosas que voy a empezar a hablar. Ante todo voy a agradecer a la gente que me acompaña, ustedes ya saben, la gente de Flounder, gente de Flounder que bueno, están presentes en todo lo que yo haga y por supuesto tengo que agradecerle siempre, porque es una empresa que a mí me ha permitido trabajar con más tranquilidad en esto, dedicarle más tiempo en esto y que ustedes tengan la posibilidad de conocer esta marca Flounder y comprar artículos de pesca en todo el país. Así que recuerden la marca Flounder, que significa lenguado, es el pez chato. Bueno, también a Pesquero Pesca de Luis Olimeno, que está ahí en Jara 1211. Luis Olimeno, ustedes ponen en las redes, la empresa Solimeno, se dedican a la pesca comercial, a exportaciones de pescado. Y tienen una línea, una rama, donde se dedican a abastecer de carnadas a todo el país. Así que si tenés comercio, querés comprar por mayor, buscá en el Facebook Pesquero Pesca, ahí vas a encontrarte con Luis Olimeno. Y si quieren venir a Mar del Plata y quieren venir a pescar y quieren asesoramiento, o quieren comprar carnadas o alguna cosita de pesca, su casa de pesca se llama Pesquero Pesca y está en Jara 1211, Mar del Plata. A Cover Track,
que por supuesto también una empresa que nos está apoyando, CoverTrack, busquen en Instagram, sigan a esta empresa, porque siempre sacan productos nuevos para todos aquellos amantes del aire libre. CoverTrack, lo buscan en Instagram y fíjense los productos que hacen y ahí pueden consultar precios. Sé que les va a interesar. El teléfono de CoverTrack 341 695 53 52. A Daniel Pesca en Buenos Aires también tenemos nuestra gente de confianza en Buenos Aires. Daniel Pesca está en... Ah, ya les cuento, ya les cuento. Daniel Pesca está en Mercedes 818 entre Juan B. Justo y Gaona. Les doy el teléfono de Mercedes de Daniel Pesca. 113-260-2509. Y a Sumatra, que es la empresa que, bueno, nada más y nada menos me ha instalado la carpa de techo, la tienda de techo. Es una de las pocas fábricas que hay en Argentina, creo que hay dos o tres. Sumatra es una empresa marplatense, donde van a encontrar su local en Alem 3596, Alem 3596. Y si quieren comunicarse con ellos, yo les voy a dar el teléfono, el WhatsApp, pero también tienen las redes en Facebook, Instagram, ahí van a ver quién es Sumatra, qué es Sumatra, y van a ver la tienda de techo. El WhatsApp de Sumatra Explorer, 223-617-3095. Bueno, me había anotado acá. Bueno, en realidad la idea, me anoté, la idea que yo quiero es que cuando haya pesca, la gente que ve este canal, cuando haya pesca, también puedan pescar. Cuando no hay pesca, no pesca nadie. Así que no se calienten, no se calienten. Pero cuando hay pesca, que ustedes también pesquen, que la fiesta también es para ustedes, no es para aquel que lleva lo mejor. Hoy pensé, digo, ¿cuántas clases voy a dar? Y voy a tirar cinco clases. Hay muchas cosas para enseñar. Yo me doy cuenta, sin criticar, esto no es una crítica, es una opinión. Yo me doy cuenta que hay muchos canales que está bien porque cumplen una función. Es demostrar cómo se saca un pescado, cómo se saca un pescado, cómo se saca un pescado. Y en realidad, estos sacadores de pescado profesionales compiten o dedican estos espacios solo a aquel grupo o ese grupo reducido que va a pescar también a esos lugares, a esos sitios, que cuentan con embarcaciones, con guías o con dinero, y que compiten entre ellos. A ver quién saca más, quién muestra el más grande, quién muestra mayor cantidad de piques. Y se queda como con una fea sensación. Aquel que no sabe o aquel que sabe algo. Le gusta la pesca, pero cree que está muy lejos de pescar. No, por supuesto que estamos lejos de pescar. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de llegar a los sitios donde están los peces, que le podemos llamar peceras, porque convengamos que hay veces que hay lagunas, hay épocas, hay lugares donde uno va a pescar sabiendo que va a tener pique. Entonces es muy fácil pescar ahí. Pero cuando la pesca se empieza a vedar, porque gracias a Dios los peces se vedan naturalmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Salada, o por ejemplo, bueno, hay tantas lagunas, ahora se me van del mapa, pero que están dando muy buena pesca. ¿Por qué no empezó el frío, no empezó el invierno? Ayer me escribió un suscriptor, me mostró, me dice, mirá, fuimos a, no me acuerdo, la muy conocida, es una laguna que están yendo muchos ahora. Y le pregunté al guía, ¿qué opinaba? Porque yo, bueno, seguramente le ha dicho, yo lo escuché a Gobi Ciconte, ¿qué opinaba de pescar de fondo? Es perder tiempo, dijo el guía. Y ahí quedo como mal parado yo. Entonces cuando me cuenta eso el suscriptor y me manda unos videitos, yo le dije, bueno, decirle al guía, no sé en qué contexto fue eso, pero si sacaron 40 pejerreyes cada uno, como vos me estás diciendo, y se van en una laguna, cosa que en una laguna no se debe llevar, y se van, y sacaron 40 pejerreyes cada uno, ¿para qué vas a pescar a fondo? Si mi planteo es, cuando no hay pique,
Porque el pejerrey está en el fondo, pero está con ganas de comer en el fondo. Lo que pasa es que arriba no va porque el agua está más fría. Entonces está abajo con ganas de comer. Pero nadie le pone una camada. A eso voy, ¿eh? No me digan a mí, acá hace 30 años que pescamos a flote. No, porque es como que vos me digas que los caballos vuelan, que los caballos van a andar por arriba nada más, ¿eh? El pejerrey anda por el fondo, los peces andan comiendo por el fondo. Los peces no andan comiendo por la superficie todo el día. Tienen horas, tienen días, pero eso es otro tema también. Pero tiene que ver, por eso les digo, con estas clases que vamos a hacer ahora, cinco, no sé si van a ser seguidas, pero para que la gente comience a tener un tutorial más, para tener más herramientas, para que sepan lo que deben saber para ir a pescar. Bueno, yo tengo un montón de cositas acá. Ah, me preguntó Daniel Minetti recién, alcanzo a ver ahí. Tengo la computadora de mi señora porque yo no la traje. ¿Qué pasó? Se apagó esta. Bueno. Con el tema radiador. Tengo. No, bronca no tengo. Bronca tendría que tener si tengo otros problemas que sean graves. Este fin de semana fueron 2 días espectaculares, donde después del temporal el mar calmó, donde después del temporal el mar se puso verde y donde todos los que fueron sacaron pejerreyes, sacaron anchoas, un montón de pesca. Y yo no pude ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque se me volvió a romper el radiador. El radiador, yo recibí una piedra, una piedrita que entró por la parrilla, me rompió el radiador cuando llegué, fui a Bahía Blanca, ustedes saben. Me arreglaron ahí el radiador. Bueno, y el viernes me suena la alarma, que cuando miro el agua le faltaba agua un poquito. No estaba en la medida que tiene que estar. Le pongo agua, reviso el radiador y al lado del arreglo, un chorrito muy chiquitito me está tirando el agua. Así que tengo que arreglarlo. Lamentablemente lo tengo que arreglar o lo tengo que cambiar. Si lo tengo que cambiar, bueno, hay radiadores que valen 100 lucas y hay otros que valen 60, originales 80. Y eso me lo van a decir mañana. Igualmente tengo to la total tranquilidad porque llamé a un amigo de muchos años, de aquí de Mar del Plata, que hace muchos años que se dedican a eso, que es pescador, que es Eduardo Yacela. Y que mañana tengo turno a las 8 de la mañana, nada más y nada menos que en Juan B. Justo, en Radio de Juan B. Justo. Ahí mañana llevo a Alma a Radio de Juan B. Justo, ahí en Juan B. Justo, obviamente, a las 8 de la mañana, y me van a dar el diagnóstico a ver cómo se arregla esto. Si se arregla y queda bien, o si hay que cambiar el radiador. Y bueno, y son cositas que son piedritas en el camino, ¿no? Que hoy la verdad que las cosas cuestan tanto que se complican un poco. Bueno, pero estamos en eso, Daniel. Así que vamos a ponerle onda. Vamos a ponerle onda que me quede bien. Que me quede bien y que me salga obviamente lo menos posible, ¿no? Bueno, y después lo otro, que YouTube ha bajado muchísimo. Creo que tiene que ver con las publicidades. ¿Se acuerdan que los vivos míos tenían como 10 cortes? Era una. La gente se quejaba, me decía, le pones mucha publicidad. Yo no pongo nada, yo no pongo nada. Tenían como 10 cortes, ahora no tienen tantos cortes. Y me ha bajado mucho, realmente mucho. Del mes pasado a este mes me ha bajado muchísimo. Y me bajó realmente cuando más lo necesitaba. Así que bueno, pero estamos bien, estamos bien. Lo malo es que me perdí 2 días que eran sensacionales y que podía pescar acá en Mar del Plata, en mi ciudad, donde el tiempo estaba espectacular. Bueno, lo primero, lo voy a hacer totalmente mezclado. Una caña, en realidad el equipo este, todo este equipo, mi caja de pesca, a ver si la ven ahí. Mi caja, no, no la ven, ¿no? Ahí está, bueno. Este equipo, yo me levanté el sábado de la mañana y cargué todo.
cargué camada, cargué mate, cargué cañas, cargué tres tipos de cañas diferentes, cargué todo. Y cuando lo pongo en marcha, me hace pi, 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 pi. ¿Qué pasó acá? Miro, temperatura. Me salgo de la camioneta, me voy abajo de la trompa, agua. Y dije, ah, miro el nivel, estaba abajo. Caño total, porque tenía la carnada, tenía las conservadoras, tenía todo cargado para irme. Así que bueno, lo dejé todo en casa. Bueno, lo primero que uno compra para ir a pescar, creo que depende, ¿no? Depende de dónde vas a ir a pescar, pero si usted me dice, Hugo, mira, me compré una caña telescópica para ir con mis amigos a pescar. Yo nunca pesqué. La caña tiene 4 metros y para mí es larguísima. Entonces, ¿cuál es el tema? Y lo que pasa es que las líneas son de 3 metros. Si vos tirás una línea así o con voces más chicas, tiene 3 metros 60 una línea. Entonces, vos lo podés manejar una línea de 3 metros y medio con una caña de 2 metros y medio, con 3 metros la podés manejar si sos muy canchero. Pero 3,90, 4 metros la caña que vos necesitas. Entonces, lo primero que tenés que hacer, pones el reel, tu reel frontal. ¿Qué pasa? Ah, me asusté, digo, ¿por qué no gira? Bueno, está enganchado ahí, ahí está. Bueno. Bueno, el tema, vos vas a la laguna, a veces queda mal armar la caña antes si no la armó nadie. A mí me gusta cuando voy solo a pescar armar todo afuera. Pero también si voy solo tengo comodidad, así que no me caliento mucho. Pero supongamos que vos sos una caña de 4 metros. ¿Qué haces? ¿La extendés y le pedís permiso a todo el mundo o no? No. Ustedes deben hacer una de las primeras cositas que les voy a enseñar. Es, sacan el protector. Sacan el protector. Abren el pickup. Algunos aflojan esto, que también es válido. Si quieren lo aflojan, vamos a hacerlo así. Yo a veces tardo más tiempo en aflojar que en levantar el picar. Entonces, voy a empezar a pasar sentado en el bote. No tengo que extender la caña y después ir pasando y llevando la caña y se me mete el culo de la caña y hasta el reel en el agua. ¿Vieron? Eso porque me ha pasado. Mayormente se usa multifilamento. Una de las formas de pasar el multifilamento, esto es para el que sabe. Y el otro día, la cosa de un mes, a un amigo se lo enseñé, que no lo sabía. Y tiene más años de pesca que yo. Por eso digo que, y yo no lo inventé, a mí me lo enseñaron. O lo aprendí, viando. Yo tengo el multi, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar por acá. Levanto un poquito la caña. El tramo, paso por acá. Paso por acá. Voy bajando los tramos por abajo. ¿Se entendió, no? Sigo por acá. Sigo por ahí. Pero esto lo que le estoy enseñando es una cosa. Y ahora voy a la puntera. Lógicamente que esto se hace... Cuando se hace una laguna, bueno, hay viento, ¿no? Y hay movimiento. Una vez que tengo esto, yo ya saco multifilamento, 4 metros por lo menos, y empiezo a sincronizar pasahilo con pasahilo. Me voy para arriba, no jodo a nadie, lo hago sentadito. ¿Se va entendiendo? Bueno. Y así voy subiendo hasta que llegue al final de los pasahilos.
Voy subiendo los tramos, voy enhebrando. Perdón, no voy enhebrando, yo está todo enhebrado. Voy subiendo los tramos. Y cuando la caña llega arriba, yo sin moverme, tengo multifilamento en la mano. Pero, eso es la forma prácticamente correcta para enhebrar los pasahilos de la caña. Ahora vamos a otra clase. Bueno, vamos a otra clase que esto que les enseñé es una cosa. Pero ahora les voy a enseñar a manejar el multifilamento. El multifilamento no es tan macanudo como uno cree. Es molesto, es odioso cuando se engancha. A ver, entonces, el tema del multi, cuando ustedes enhebren el multifilamento de los pasahilos, no lo hagan como lo hice yo recién, así. Porque si hay viento, esto se va a mover. Y se va a complicar. Hagan esto. Esto es una pavada grande como una casa. Pero la verdad es como elevar un palito. Tac, 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 tac. Esto ya tiene más consistencia. Así que el multi lo enhebran doble. Por supuesto, cuando terminaron de enhebrar, lo extienden y a otra cosa. ¿Entendieron, no? Poner el multi así para enhebrar es fantástico. Pavadas. Pavadas que te enseña la vida cuando te encontrás con uno, con un viejo pescador, medio cachuzo, que vos lo ves con un equipo bueno, pero no tan fantástico, y hacen esas cosas. Ahora les voy a enseñar. Para erradicar tanto folclore, tanta sanata, tanto verso. El folclore, un señor un día me retó, me dijo, Hugo, yo soy folclorista, ¿por qué le dice folclore? Como si fuera la sanata de la pesca. El folclore no es ninguna sanata, tenés razón. Eso fue. Yo lo hago porque lo hacen todos, pero está mal. Está mal. Sanata no tiene que ver con folclore. Para terminar con la sanata, yo tengo acá un multifilamento, ¿no? Bueno. Es un multifilamento. ¿Cómo hacemos el nudo para multifilamento? Tenés el nudo kikiki, tenés el nudo kkk. Para los que recién empiezan, ¿saben lo que a mí me pasó? Por tener comercio de pesca, por hablar hace 40 años de pesca, por querer aprender tantas cosas de pesca, he aprendido tanto. ¿Y saben qué comprobé? Que al final, estoy usando lo que usaba al principio, o lo que aprendí al principio. Los nudos. Hay miles de videos que enseñan nudos y son los videos que más vistas tienen. Pero innecesario. Innecesario porque a la hora de atar cualquier elemento, ¿no? En situación de pesca con viento, con poca luz o con movimiento de una embarcación, tenés que ser práctico. Usted me dirá, ¿qué nudo lo haces vos? ¿Qué nudo lo haces? ¿Qué nudo lo haces? Bueno, no te enojes, no te enojes. Vamos a poner este grande que es grande, yo, para que usted lo vea mejor. Vamos a hacer de cuenta que yo enhebré la caña. No, para no confundirlo. La línea tiene que tener un esmerillón. La línea de pescar, la línea, el aparejo de pescar, tiene que tener un esmerillón. Y de ahí arrancaría la línea de pesca. Si no tenés un esmerillón, se ata nylon con nylon, o se hace un lacito, nos arreglamos. No es que no vamos a pescar. Vamos a hablar de ponerle los chiches que corresponde. Un esmerillón. Entonces hagamos de cuenta que esto es la línea. O mejor dicho, para que quede más claro todavía. Vamos a agarrar una línea, ¿ven? Esta línea es una línea paternoster, lo mismo que las líneas, con los nudos y las líneas lo mismo. 40 líneas, hasta tenía nombre y apellido las líneas.
La línea José Pepe, la línea doble X, la línea doble X real, la línea. Terminamos pescando con las clásicas. Esta es una paternoster. Yo llegué a la embarcación, enhebré la caña. Ahora tengo que atar. La caña está extendida. Ahora tengo que atar la línea con multi. ¿Qué nudo le hago? Miren, espero que se vea. Paso el multi por ahí. Ahí estamos. Bien. Yo le doy, giro esto. Siempre voy a repetir lo que digo. Los nudos son complicados porque no sabemos poner las manos, los dedos. El arte de los nudos son la utilización de los dedos de las manos. Eso lo da la experiencia. Yo por tener casas de pesca he armado muchas líneas. Entonces, a mí me salen más naturalmente. Pero yo puedo girar el multi para acá, 2, 3, 4, 5 y enhebrarlo en el huequito que me queda de multi. Yo sé que no lo van a ver bien, pero se lo van a entender, ¿eh? Bueno, le doy 5 o 6 vueltas y me queda acá, no el ojal del esmerillón, sino me queda un agujerito entre el multi que yo lo paso por ahí y ya está, el nudo ajusta. ¿Ven cómo ajusta? Bueno, ahora, usted me va a decir, pero ese nudo lo hago para el nylon, para el multi no anda. Porque me dijo Juan que no anda. Porque atar el multi y no es cosa seria. No, es lo mismo, dale 2 vueltas más. Con 5 vueltas, esto no corre. Perdón, no lo clavé. El nudo 2, 3, 4, 5. Le damos 5 vueltas. Este sería el nudo clásico para el nylon, ¿sí? Este mismo nudo para el multi lo pueden pasar por el ojal, que ahora se los voy a hacer, pero ahí lo vamos a cerrar. Bueno, yo ahí lo cerré. Yo me puedo llegar a cortar los dedos, realmente. Y convengamos, pero yo no hago como algunos que hacen. No, no hago la cara. Pero convengamos que esta fuerza jamás, miren, hasta rojo se me pone, jamás la haría con la caña que se me dobla, jamás la haría. Entonces, ustedes vieron ahí que yo hice un nudo. Ahora, este nudo, con 3 vueltas, con nylon, no corre más. Y esa es la diferencia con el multi y el nylon. Si yo esto le hago 3 vueltas, 1, 2, 3 vueltas. Deben haber un pomo, ¿no? 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y enhebro por el ojal que me queda. Sí, ahí está. Minga, minga, minga. A esto no se le ocurra mojarlo, ¿no? ¿Se entiende? No lo mojen. Bueno, yo con 3 vueltas, el multi me corre. El multi me corre. Y la línea enganchada en un junco, miren, con 3 vueltas me corre. Entonces dijimos, con multi. Si vos le das 1, 2, 3, 4, 5, lo ideal es 7, 6, 7, 7 vueltas. Estoy haciendo fuerza al lado de
No corre. No corre. Entonces que venga uno y te diga, no, al nudo que vuelve a hacer para atrás no te sirve. Vos decís, sí, me dijo el abuelo Hugo que le doy 7 vueltas y no corre. Y ponéselo a prueba. Y hacéselo. Si quisiera estar muy seguro, si el multi es grueso, esto es multi del 12. Si el multi fuera grueso, están atando algo para pescar peces de 10, 12 kilos. Bueno, hagan esto. Pueden ponerlo doble, el multipeso del doble y simple es lo mismo. Porque ciñe y resiste solamente uno. El otro lo cortás para emprolijar, pero no hace fuerza el otro. Entonces, ponerlo doble, ponerlo simple, es sanata. Yo lo que tengo, que es mi mejor amigo, es el sentido común y es la prueba. O sea, ustedes lo que yo les explico lo pueden hacer. Entonces ustedes pueden decir, este es un chanta, porque mirá, dice este y no, no sucede esto. Y sucede. Y cuando sucede, voy a decir, no, no se me ocurrió, tiene razón. Y si yo lo hago doble, con multifilamento doble o simple, es lo mismo. Y si le hago 850.000 vueltas a esos nudos que hay, que son trenzados y que... La zona caliente de fricción es una zona. Y va a ser tensión, no la trenza, todo va a ser tensión. O sea, que es lo mismo. Les voy a mostrar, si fueran a pescar con multifilamento de 40 y van a pescar animales grandes, bueno, supongamos que, a ver si yo le doy pelota al abuelo y un animal en la cabeceada, un animal de 12 kilos, una caña potente. Me corre el multi. Bueno, hace esto. Hace lo mismo que te enseñé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo que tiene, bueno, esto que... Bueno, yo le di 7 vueltas, ¿no? Ahora vamos a pasar por ahí. Hasta ahí es lo mismo, ¿eh? Hasta ahí es lo mismo. Hasta ahí van entendiendo, es lo mismo. 7 vueltas y lo pasé por el ojal del multi. Y ahora, antes de cerrarlo, lo paso por este. Entonces ya esta traba, ya no corre. No hay forma de que corra. No hay forma de que corra. No sé si se entendió. Si quieren lo hago con nylon. Sería bueno que yo tenga las personas del otro lado ahora y que me digan, Hugo, hacerlo de nuevo, pero con nylon. Bueno, muy bien. Lo vamos a hacer con nylon. No importa que tarde, ¿no? Lo importante es que ustedes lo entiendan y lo importante es que lo puedan ir haciendo. Vamos a agarrar nylon del 50. Vamos a dejar en claro entonces. Hagamos de cuenta que esta niña paternosa la voy a tirar con una caña de playa. Le ato nylon del 50. Paso por el ojal. Hago una, dos, tres. Y la tercera lo paso por el ojal que me deja el nylon. Nylon, si yo hago este nudo y lo paso 2 veces, corre. ¿Escucharon, no? Ahí lo hice 3 veces. Una vez que cierra, se ahorca. Uno me puso, ¿por qué no lo moja? No, no siempre hay que mojar al nudo. No siempre hay que mojar la tanza. La tanza es, cuando uno lo moja para que deslice mejor. Pero hay que darle como una velocidad regular despacio, ajustarlo despacio y ceñirlo despacio, no a lo animal. ¿Sí? Bueno, dijimos que 3 vueltas con tanza, estamos haciendo la prueba, ¿eh?, de algo que yo les estoy diciendo. Ahora lo voy a hacer con 2 vueltas, el nudo. Uno, 2 vueltas y lo paso por el ojal del nylon. Claro, ustedes no ven nada porque yo parezco un mago. Tendría que haber uno de ahí que me filme, pero no lo tengo.
Dos vueltas. Ciño. Bien. Ceñí. Si yo hago fuerza. Miren. Corrió. Bueno, corrió. No sirve. Es tan importante como eso. Respetar lo que digo. Ahora yo hago lo mismo. Una, dos, tres vueltas. Y esto lo hago así. Ah, perdón. Qué mal, ¿eh? Qué mal, qué mal. Una, dos, tres vueltas. Este es el nudo correcto. Y ahí lo paso por el ojal. Lo ciño, lo encastro y yo le puedo asegurar, miren el dedo. No sé si se ve, no se ve. Bueno, está clavado, no hay forma. Tan importante es eso, que dos vueltas no, tres vueltas, y si no le dan cinco. Y con cinco se cubren. Con el multifilamento. Este es el nudo, se le da multifilamento, hagan de cuenta que es multifilamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo giro acá porque no me daba nylon ahí, y lo paso por el ojal del nylon. Y este nudo con 7 vueltas con multifilamento, no corre más. Una vez que clavó, no corre más. No corre más. Ahora, estoy repitiendo todo, ¿eh? Si vamos al dorado, vamos, no sé, a pescar algo potente y me quiero asegurar, tengo multifilamento grueso, hago este nudo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, lo paso por el ojal. Hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, ay, qué lástima que se me ajustó. No, lo tengo que desarmar porque si no, no lo van a entender. Perdón. A ver. Ahí está. Seis, siete. Hagamos de cuenta que vamos a pescar dorados o no sé. Y multifilamento, hacemos el mismo nudo de siempre. Lo pasamos por el ojal y ahora este que pasamos por el ojal lo pasamos por este ojal, por el grande. Esto es más difícil que mover un triciclo. Yo me entiendo, yo sé que ustedes, pero por eso se lo hice 10 veces y después lo pueden ver 40 y van a ver que, bueno, ahí está. Ahí está. Ahí clavó. Pasé por el cepillón, di 7 vueltas, lo pasé por el ojo y después lo pasé por el ojo grande. Y yo les aseguro que con este nudo aprendido, atamos rotores, mosquetones, esmerillones, plomos, anzuelos, atamos todo lo que queremos. Entonces, vos no te podés complicar. Sabiendo este nudo, practicándolo, listo. Ya está. Es muy, muy sencillo. Después está el nudo del rotor. El nudo del rotor es un nudo que también, yo sé que ustedes. No, lo voy a hacer con otra cosa. Hagamos de cuenta que este es un rotor cortito con una canaleta acá donde vamos a atar el nylon. Pasamos. O mejor dicho, no tenemos rotor en la mano. Agarramos el nylon y hacemos esto. Miren, ¿eh?
Hago así. ¿Me vieron? Bueno, hago un círculo, paso una, dos, tres, tenso y se me hace corredizo. Entonces, supongamos que tengo el rotorcito o el rotor, lo pongo acá en la canaleta, se ahorca y ahí me quedó de rotor. Y ese es el otro nudo que tiene que aprender. Ese nudo que acabo de hacer recién, y después para ir terminando con estos nudos que son muy sencillos, hay otro que me preguntaron el otro día. Esto lo hacíamos antes nosotros, pero después este nudo lo usé para el anzuelo, para la línea de lengue. Se puede hacer un rotor, ¿eh? Como era, se giraba el nylon, se gira de los dos extremos, de el lado, de un lado contrario al otro. ¿Qué dice, papá? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Está. No, no me da nada. A ver. Voy a mostrar un nudo que me lo han pedido muchísimo y creo que lo vieron a Fontanela. Supongamos que yo no tengo elementos y me voy a un lugar a pescar y le digo a un señor, tengo el reel, tengo el reel, el nylon, tengo la cañita y me olvidé las cosas de pesca. Entonces yo no puedo pedir a un tipo, una niña. Le digo, usted no me daría un pedazo de nylon del 50, estamos hablando por una variadita de río, un pedazo de nylon del 50 y dos anzuelitos. Hagamos de cuenta que este negro es del 50 como este, yo para que lo vean, pero que a vos te regale el hombre 4 metros de nylon o 3 metros de nylon y que te regale dos anzuelitos. Entonces supongamos que esta es la tanza y yo voy a usar otro tramo cortito de brazo lado, ¿sí? Entonces hago así. Vamos a hacer de cuenta que acá estaría la plomada, pero vos no tenés plomada. Así que le vamos a tener que hacer un lacito. Pero yo lo voy a atar ahora para mostrar que tengo la plomada ahí, supuestamente. Está bueno, ahí estaría la plomada, ¿sí? No me gustan los nudos. Algunos los dejan los nudos así porque piensan que puede correr. Si te corre, se te va. Se te corre. Bueno, hagamos de cuenta que acá está la plomada. Entonces yo voy a hacer una niñita cuatrera. ¿Qué significa eso? Agarro la brazolada, la supuesta brazolada. Acá está el plomo. Acá agarro la brazolada. Y yo hago así, hago un aro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es el nudo del corredizo este, ¿eh? Ahí está, bueno. ¿A usted de aquí qué hiciste algo? Ahora le explico. Corto. Bueno, esto quedaría una brazolada. Quedaría una brazolada corrediza, ¿sí? Yo no la quiero corrediza. No quiero que. Ahora, supongamos que estoy pescando con una sola brazolada y supongamos que tengo el plomo acá. Y supongamos que voy a tirar el pejerrey en un lugar de piedra. Entonces, ¿qué hago? Yo hago esta línea. Esta línea es mortal. Lo que pasa es que nos cuesta usar líneas así.
Porque tenés tantas cosas para pescar, que vas a decir, no, yo quiero los juguetitos, quiero los moquetones de esmerillón, pero esto es puro nylon, esto no espanta, esto pesca, tipo fontanela esto. Acaba el plomo, que fontanela le pone una manguerita y no le pone este metal. Va el plomo, acá va la brazolada, que le pedimos al hombre, el pedazo de nylon, llega hasta antes del plomo. Entonces yo lo dejo así. Le pongo una mojarra y hago un tiro lo más lejos que pueda a la laguna de costa. Supongamos que la laguna tiene piedra, tiene enganche, tiene ramerillo, tiene. Entonces cuando pique el pejerrey, esto va a correr y va a hacer tope en el plomo. Venimos peleando el pejerrey arriba del agua y el plomo viene arriba. ¿Está? Ahora, supongamos que yo no quiero que esto corra. Que esto corra. Supongamos que esto no quiero que corra. Y yo no le voy a pedir mostacilla, no me lo voy a pedir un rotor. No, no. Con nylon del 50 pescamos animales grandes. Así que yo lo que hago es una, dos, una no hagan nunca y dos es poco, tres es lo ideal, porque si no se ahorca bastante fácil. Ahora, para los que les gustan, como fontanera, ¿no? Pescar con lo menos posible de ferretería. Hacemos tope ahí. Y acá hacemos 1, 2, 3. Venimos acá. Me gusta tanto las líneas así. Esto es lo que tiene cuando uno arma línea, ¿viste? Ya querés ir al agua a probarla. Y no tengo el agua, no puedo. Bueno, miren. Aquí en el centro, para ser prolijo, ahí está. Bueno, ahí tienen la primera brazolada. Fíjense si yo acá tomo la distancia que no se enganche con el anzuelo. Acá le hago otra brazolada. Fíjense si yo le hago otra brazolada acá de esta. Y voy a pescar con esta laguna. Ustedes creen que porque no tengo rotor, no tengo esmerillón que lo usan de rotor, no tengo esos rotores espirales. O no tengo entorchado, no tengo. ¿Ustedes creen que yo no voy a pescar? ¿Ustedes creen que se me va a enredar la línea? No, no. Entonces, este video está bueno porque queda grabado. Esto está bueno porque vos mañana te olvidás, como te dije, y vos sos una persona que decís, me olvidé la caja de pesca. Tenía la caña con el reel puesto y me olvidé la caja de pesca. ¿Usted no me daría 3 metros de nylon de 50? No tengo, tengo 60, dime 60. Y si tiene 40, dame 40. Lo que tengan. Y después, sepan que los nylon resisten mucho. Lo que no resisten los nylon es a un pescador que no sabe extraer una pieza. Eso es lo que los nylon, las tanzas, los elementos de pesca no resisten. Hay mucho vendedor de cosas de pesca. Hay muchos comerciantes de cosas de pesca, sea de riles, sea de caña, sea de tanza, de. Pero el comerciante te dice, no, ahora vino este nylon que uff, uf. O vino esto, uff, y te vende. Y vos capaz que tenés el nylon bueno, porque estoy seguro que lo tenés bueno. Te falta un poquito y bueno, sacalo. Rellenalo abajo con algo viejo que tengas, sino con hilo. Por supuesto, si tenés más de 100 metros. Lo rellenás con una camita de hilo y después le metés, o lana, lo que tengas. Y después le pones este nylon que tenga y lo das vuelta al nylon. Entonces te queda nylon vos nuevo, no gastaste 500, 1000, 2000 mangos y gastaste el plata en otra cosa, ponele. Pero fíjense, esta línea ultra sensible. Encima le puse brazolada negra, a mí me encantó esta línea. Yo me llevo esta línea para pescar pejerrey a la laguna de costa.
Y lo peor que hay, lo peor que hay, nosotros antes, o mayormente cuando compras línea, no hay cosa peor para mí que las líneas estén mal hechas. Y las líneas están mal hechas porque no las hace el que la vende, mayormente, ¿no? El que se pone una fábrica de línea no da abasto a hacerla. Yo no puedo, si me pongo a vender línea, no doy abasto. Me lleva mucho tiempo. Entonces el fabricante de línea, ¿saben qué hacen algunos? Contratan jubilado. Y le dan lo más barato. Tomá este nylon flúor que encontré, conseguí barato. Tomá esta motosilla, más no le van a decir eso, ¿no? Y me arman la línea y no les importa nada. Los nudos están mal terminados, los nudos están mal hechos. Pero no porque el jubilado sea mala persona, porque no sabe la importancia de una línea. Y no sabe que uno cuando va a pescar invierte el tiempo, invierte plata, invierte un montón de cosas, invierte un permiso que tiene que tener con la patrona, porque por más que no te dejen ir a pescar o te dejen ir a pescar, bueno, podés ir todos los fines de semana y tu mujer se queda todos los fines de semana en tu casa. ¿Está? Entonces invierte mucho. Y la línea es muy importante. Y es muy importante que ustedes aprendan a hacer una línea. Nosotros, a mí no me gusta, yo en el negocio jamás de pijoteé una línea. Las líneas mías eran para variar con nylon de 60 todo, brazolada y madre, o de 70. Y donde hay piedra, donde hay escollera, si nosotros hacemos este nudo, dos vueltitas, que era lo que se usaba, y le enlazamos la plomada, brum, y le agarramos dos tiros en una escollera, y en el segundo o tercer golpe en la piedra, del ojal de la plomada y esto se cortaba. Perdías la plomada. Entonces, Fontanella, ¿qué hizo? Fontanella sigue con el cablecito de plástico. Como se usaba antes en las líneas bien hechas. Le hacían el lacito, pero le ponía el protector y ese protector era realmente fantástico, porque ayudaba a que no pase lo que yo estoy diciendo. Entonces, si no hay otra alternativa, bueno, hagan esto. Pero si no, siempre un mosquetón, no mosquetón con esmerillón. No se enrojen en poner abajo un mosquetón con esmerillón. Si a vos te venden esto a 20 mangos y el otro te lo venden a 10, comprá el de 10, porque la función es este. El mosquetón. Si me está viendo uno y dice, no, Hugo, estás enseñando mal porque esto gira. Mirá, cuando traigas un plomo, esto va a girar, ¿sabes cuándo? Cuando realmente el nylon esté muy retorcido. Pero aparte, va a girar, y es cierto que gira, si la plomada que vos estás usando es una plomadora elevadora, una plomada elevadora. Elevadora, que son mayormente, no lo tengo acá, pero si sí, ahí debe haber, pero en el fondo, que son con cuatro aletas, no están acá, están en otra caja de plomada. Tienen cuatro aletas, entonces cuando vos destrabás, eso lo usamos nosotros en la piedra, la plomada enseguida, por el efecto de la construcción del modelo, gira y hace que pese menos. Y se eleve la plomada. Entonces, la plomada se eleva y si vos le pones un mosquetón con esmerillón, a esa plomada determinada está bien. Pero una plomada común, no. Es lo mismo. No se te va a retorcer la línea. Esto no se te va a enganchar. Miren lo que es esta línea. Fontanera, yo me lo imagino hoy o mañana a la mañana cuando ve el vivo estará haciendo así. Porque no fue un pescador competitivo que gastó tanto dinero en equipo. Gastó en equipo para regalar, pero en competencia usó lo que se usaba antes. Lo que pasa es que afinó no en grosor, sino que lo que afinó en la técnica fue estudiar los lugares donde iba a pescar. Fue estudiar un montón de cosas que tienen que ver con la línea que trabaja en el lugar donde están los peces.
Y creo que también por eso ganó mucho. Por supuesto que hay concurseros que yo respeto y hay concurseros que no respeto mucho. Hay concurseros que me sacan la duda a mí. Yo el otro día escuché, por casualidad me enganché ahí con un vivo. No lo conozco el muchacho, no sé quién es. La verdad que no sé quién es. Pero evidentemente, escuchándolo a él, se cansó de ganar. Imbatible. Y cansarse de ganar en un concurso o en los concursos, cuando uno gana mucho, creo que lo que más le pone como competidor es dedicación y tiempo para ganar. Y eso influye ir a practicar muchas horas, eso de tener en la sangre las ganas de competir y de ganar. Pero después, como hablaba este muchacho, no sé, campeón de todo de pejerrey, si no sacan 500, 800 por hora, qué sé yo. Cuando se pesca en un lugar donde los peces están ahí y está lleno de pejerreyes, el que saca mayor cantidad no tiene que ver, me parece, con un buen pescador. Tiene que ver con un buen pescador de ahí, que ha aprendido de qué manera sacar más cantidad en el menor tiempo y que tenga que ver con el encarne, que tenga que ver con el reel, que tenga que ver con... Ahí está la clave. Pero después, por supuesto, que un tipo que es filetero, si vos lo ponés a competir con una persona que pesca y filetea, el fileteo le va a sacar 10 filetes por minuto. Un tipo que se dedica a sacar cantidad de pejerreyes, 500, 800, 400, competir con esa gente, no, se dedican a eso. Ahora, cuando ellos compiten entre ellos, que son pocos, no creo que sean como de a miles, cuando se reduce la cantidad, es más fácil todavía para ellos. Y después cuando no se entiende que hay reglas en los reglamentos, y yo lo escuchaba, es un señor que ceba a través de la carnada, que le pone aceite, pasta. Puede tener la química que quiera, pero si realmente es tan buena la química que tiene, que vaya a Europa, que se va a llenar de guita. En realidad, para mí no es nada más y nada menos que ceba. Ceba. De cualquier forma. Ceba. Aceite de pescado prensando langostino, aceite de pescado prensando camarones, aceite de pescado, de cualquier manera. Que nosotros, en Mar del Plata, me digo nosotros porque soy acá, pero acá se ha hecho todo. Y la verdad que cuando nos dimos cuenta que lo mejor que hay es la lata de caballa, por una cuestión de que la caballa se desmenuza de una manera diferente a otra ceba hecha con pescado y con desperdicios, con espinas y aletas y cosas, nos dimos cuenta que era mejor la caballa para cebar. Pero hacer caballa para cebar es imposible. Se terminó haciendo pescado despinado en lo posible, y moliéndola en las máquinas hormigoneras y poniéndoles aceite de pescado para que se funcione. Y a veces hasta aceite, porque el olor a pescado se lo daba el pescado molido. Entonces, lo que es aceite de pescado es un producto que se busca en todo el mundo. Aceite de pescado es un elemento carísimo, es un elemento realmente que se hace con mucha tecnología, lo mismo que la harina de pescado. Entonces, cuando se, y ni hablar de cuando hablamos de feromona, ¿no? Cuando hablamos de feromona, más todavía. Bueno, por eso ve que yo hoy me dediqué a la clase, a la primera clase, mostrando cómo silbar a la caña, sentadito en el bote, mostrando la línea que me enamoré. Tengo 255 personas, 175 personas del otro lado. No leí un solo chat y llevo ya una hora. Estoy con la computadora de mi señora, pero se me apagó. No, ahí está, a ver. Tanto que yo. Ahí la abrí. Debo tener una cantidad de mensajes, pero vamos a ver si podemos leer algunos, ¿no? ¿Qué les parece? Tengo un montón de material ya para...
La verdad que traje cosas para hablar. A ver. Vamos a ver si podemos relajarnos un cachito. Tomo un poquito de. Me olvidé el té. Pero el té frío se toma, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. A ver. Uf. Vamos a leer algunos porque me da pena. Vamos a leer algunos. A ver. Tomás Olivera, hola Hugo, son nuevo suscriptor. Bueno, amigo, bienvenido. Alejandro, bien, profe, haciendo escuela para los novatos, un lujo, en directo de la cátedra. Ay, perdón, perdón, perdón. Yo sentía acoplando acá porque no le bajé el volumen. Ya te bajo, ya te bajo. Ahí está. Me había olvidado. Próximo destino, está buena la remera que llevas puesta, Hugo. Sí, la nueva ropa de Flonder, ¿eh? La nueva ropa de Flonder es antibacterial para los rayos ultravioleta, rápido secado. Capucha, la verdad que una calidad espectacular. Me encantan. Lógicamente a mí me la ven puesta y quedó un modelo, pero bueno. Fernando David Aguilar, buenas noches, genio de la pesca. Tomás Olivera, vos cuando le comenzás a dar de comer a los alevines después que nacen y a los 3-4 días máximo. Tomás Olivera, si hacés nacer en pecera, sí. No, no. Sí, en pecera, sí. Son bandejas de 100 litros. No me busquets. Felicidades, abuelo. Raúl Techera, buenas noches, Hugo. Saludos para ti y los suscriptores de Cerro Largo, Uruguay. Maxi Villagrán, hola, buenas noches, Hugo. Ricardo Iglesias, hola, Hugo. Buenas noches. Muy buen tema. Les quiero aclarar algo. Me llegaron un montón de WhatsApp de gente con canales chicos y de gente que conoce canales chicos para que nos mencione. Fue ese día, ¿no? Si no, no paro más. Tengo que estar soldando todos los días porque canales hay cientos de miles, qué sé yo cuánto hay. Otra vez que haga eso, estén atentos y bueno, si quieren sumar, se suman. Pero no puedo mirar todos los videos que me están mandando y para que los nombre porque fue una pequeñita mano que les puedo dar, pero si no me dedico a darle difusión a los canales de YouTube y listo. Pero no puedo. Bueno, a ver, Fernando David Aguilar, buenas noches, genio, desde La Pesca. Tomás Olivera, vos cuando ya está. Ya está. Maxi Villagrán, hola, buenas noches, Hugo. Ricardo Iglesias, hola, Hugo, buenas noches. Buen tema, bueno, el tema que les guste, que sirva. Matías Ledesma. Es un muy buen tema donde hoy da para 3, 4 videos. Pesca, primera clase, segunda clase. Sí, vamos a hacer 5. Hugo siempre formando pescadores conscientes. Sí, está también anotado que yo recién comienzo a pescar y quiero saber qué debo saber. Bueno, entre esto, también quiero que empiecen a aprender desde el primer día a conservar el pescado, a filetear, que hay videos en el canal, el pescado, a consumir el pescado fresco, no lo lleven podrido a la casa porque lo van a mirar feo y no lo maten de gusto entonces. A ser muy cuidadoso con la limpieza, bueno, hacer eso. Ese tipo de pescador quiero. A mí de chico no me enseñó nadie eso. Y la verdad que de grande, en 40 años, que hablo de pesca, muchos que hablan políticamente, para hacerse lo correcto, y después los ve pescar y son unos animales, ni matan al pescado, ni los matan, los meten en la conservadora, o los ponen ahí al sol, para la foto. Entonces no me representan. Yo la verdad lo siento, y me la he jugado perdiendo suscriptores y diciendo lo que pienso. Me parece que estamos pifiándola en pescar para divertirnos. Hay que pescar con un sentido. Ir a pescar, yo me puedo divertir, sí. Lo puedo disfrutar, sí. Se contradice, sí.
Pero es entendible, porque está dentro nuestro ahora. No es entendible que un papanata saque 100 pescados, 50 pescados y los ponga a la playa y le saque fotos. ¿Por qué no sacan fotos cuando sacan dos o tres? ¿Por qué no sacan fotos cuando sacan dos o tres? Yo últimamente, no sé si me habrán visto, no muestro el pescado que saco. No lo muestro. El otro día la salada no nos fue bien, pero trajimos, yo me traje como, no sé cuántos me traje. Yo solito me traje 18 pescaditos de la salada. Y sacaron todos. No es que yo saqué yo solo. No los muestro. Mostré, creo que así los mostré fileteando. Pero si no, en el momento de pesca no muestro. No muestro. Yo ya pasé todo eso. Pero no lo digo con soberbia. Yo ya pasé eso de sacarte la foto, otra foto. Y no teníamos celular, teníamos la máquina. Pero yo quiero formar otro tipo de pescador. Bueno, Roberto González, hola, vos saludos de Nicaragua. Tengo nuevo récord de corvina. Es de 12 kilos, mirá. Qué linda, ¿eh? Matías Lemas, es un muy buen tema. ¿Dónde hay? Ah, ya está. Luis López, hola, vos soy de Tucumán. Recién empiezo en la pesca y aquí diques algún consejo, gracias. Gabriel Alma, buenas noches, Hugo. Ayer buenísimo, el vivo abrazo. Bueno, muchas gracias, señor. Bueno, Omar Otto, buenas noches, Hugo, para vos y suscriptores. Los Reyes de la Pesca, buenas noches, Aníbal Morales. Pesca Montevideo, saludos desde Montevideo, Uruguay. A toda caña, Carlos Gabriel, buenas noches. Hugo, ¿cómo estás? Mañana salen un video de mi canal del evento que se hizo en Playa Onda. Bueno, amigos, lo vamos a ver. Los Reyes, recién me engancho, buen tema. Daniel Domínguez, hola Hugo, buenas noches, saludos al chat desde Ituzaingó, Buenos Aires. Guido Gau, buenas noches, Hugo, y audiencia de qué cosa de locos. Me quedé pensando en el tema de por qué no pescan de fondo en la salada grande de Madariaga. No, pescan cuando hay pique, pero está bien. Ariel, saludos de Lomas de Zamora, Hugo. Víctor Hugo Hernals, hola. Ale, Hugo, si te parece, armamos una colecta para que cambies el radiador. Así puedes haciendo, puedes seguir haciendo yo. No, la verdad que ya no tendría que contar todo, pero cuento. Este mes me sacaron 91 mil mangos, el banco me lo sacó. Ese fue una estafa. Yo no puedo hacerle juicio al banco, 91 mil pesos. Entonces tuve que ir y pagarlo. Y esa platita yo la tenía como reserva. Y mi mujer me dice, pero te va a quedar bien. Yo confío en los chicos de Juan B. Justo. Porque el radiador de Juan B. Justo es de toda la vida la Mar del Plata. Y yo lo conozco, yo sé, y conozco a la gente que labura y laburan bien. O sea, él me va a decir, Hugo, si lo arreglamos, dentro de 6 meses te va a empezar a perder por otro lado. Y si no, me va a decir, mira, Hugo, tenés que cambiarlo. Y si lo tengo que cambiar, es un golpe porque se me van a ir un montón de guita más. Y la verdad que no he estado vendiendo mercadería. No he estado atendiendo el teléfono, entonces también me pasa eso. Pero no, colecta, no, por favor, pónganse colecta. No, de alguna manera lo vamos a arreglar. Iván Cuello, compra un Deus, no vas a tener ese problema con el. No, me agarré una piedra, amigo. Eric M, hola Hugo, saludos desde Necochea. Eric M, arranqué a pescar por un concurso y miré tus videos antes. Hoy en día me considero un apasionado y gracias a vos descubrí que los peces definitivamente se clavan solos. Bueno, gracias, es un buen piropo para mí, ¿eh? Charlie Abeta, hola Hugo, Sergio Otero, buenas noches Hugo, saludos a todos los pescadores. Miguel Lorán, hola Hugo, buenas noches. ¿Cómo vamos? 220 personas, 200 likes, ¡apa! Bueno, no llegamos, 196. Pablo Clemente, buenas noches a todos, don Hugo. Quiero darle las gracias porque aprendí mucho de sus videos que hizo sobre las carpas y dorados. Bueno, muy amable. Bragado Pesca, grande maestro. Mario Capelli, buenas noches, Hugo. Consulta, caña telescópica 4 metros. ¿Puedo usar un micro reel con 100 metros de multifilamento o me va a quedar corta la carga? Y bueno, depende.
si usás arete, para pejerrey podés pescar. Te va a quedar como desfasado, ¿viste? Una camioneta con rueditas chiquititas. O te va a quedar un vehículo con ruedas grandes. Acá tengo una caña larga de 4 metros, 4 metros 20. No se usa con microfrontal. Hasta 3 metros vamos. 360, pero 4, 4, 20. Pero no es que no puedas pescar. Mario Capelli, buenas noches, Hugo. Consulta, caña de telescopio, ya está. Impecable, Hugo. Gracias, Miguel. Yo, vos sabés que estoy contestando preguntas, saludos, gente de hace 2 años que no saludé. Y vos ya estás ahí, siempre firme, Miguel. Te tomo como ejemplo a vos y todos los fanáticos de este canal que siguen el canal. Gracias. Pablo Secarelli, buenas noches, Hugo. Y gente del chat, saludos. Sergio Teodoro, o sea, no tengo concurso. Pero ese yo lo leí, me mandó 2 veces, seguro. A ver. Martín Palu, hola, Hugo, buenas noches, saludos desde Viedma. Mauro Acosta, hola, Hugo, abrazo desde Córdoba, capital. Fabián Busolati, muy buenas noches, Hugo. Las Cañas de Olimar, buenas noches Hugo, ¿cómo estás? Saludos de Uruguay. Hugo, está muy bueno el vivo. Fabricio Ruelas, hola Hugo. Juan Manuel Acín, hola Hugo, ¿qué opinás de las boyas que vienen cargadas con municiones? El otro día fui a pescar un arroyo con esas boyas y no saqué nada. Puede ser que sea por el ruido que hace la entidad. No, el tema es que si hay un. Si no, son una cagada. ¿Qué te crees que antes los viejitos no inventaron? Ustedes nos vieron en YouTube. En YouTube hay un canal que dice los oficios que se perdieron o algo así. Y te muestran cosas que hacían los tanos, los gallegos cuando vinieron al país, por ejemplo, y cómo nivelaban o cómo hacían determinada actividad. O es la puta madre. Estos tipos eran genios, ¿eh? Nosotros tenemos ahora los ingenieros, claro, está todo agarrado de ellos. Ahora, todo láser, todo. Pero hay un montón de cosas, cómo esquilaban, cómo. Vos decís, pero qué bárbaro que eran. Bueno, hablando de las piedras, lo que funcionaba era esto. Mirá lo que encontré en la caja, porque era la caja que llevaba para pescar. Esta boya, yo la tengo hace 30 años. Y la armé, no a esta, si armé como 4 o 5. Las armé para pescar en Laguna La Brava, porque acá cuando yo iba a La Brava, ahí tengo un super chat, lo vamos a agradecer, porque después. Alejandro García, $20. Amigo, $20, bueno, se agradece mucho. Saludos, Hugo, desde Laredo, Texas. Gracias, amigo Alejandro. Creo que hablamos el otro día, ¿no? Son muy amables, muy amables. Y en La Brava. En esa época, y se sigue usando la línea, le llamamos chiripá, una línea que era de tres anzuelos, como si fuera la paternoster, pero sacar la boya de arriba. Tres anzuelos, las brazoladas son más largas una que las otras, pero no te lo voy a complicar. Tres anzuelos, y donde supuestamente iría un plomo, le ponemos una boya. Y donde iba la boya, el paternoster no va nada. Entonces, vos tirás con esa línea, tirás lejos la brava, y la dejás derivar, la dejás al garete. Y la boya esta va a ir picando así. Cuando vos veas que la boya se acostó y va para un lado, va para el otro, es porque en alguno de los tres anzuelos tenés un pejerrey enganchado. O sea que la línea trabaja, esta es la superficie del agua, trabaja así. El nylon se ahoga y se va a tu caña. Bueno, no conté nada interesante, pero ¿qué hacíamos? Mira esta boya. ¿Qué tiene ahí? ¿Un agujero? Estos agujeritos los hacíamos nosotros con calor. Hacíamos un agujerito. ¿Qué le poníamos? ¿Qué es esto? ¿Para que haga ruido? No. Para que pese. Arena. Le poníamos arena. Una vez que yo calibraba la boya, la ponía en un balde y la boya quedaba como yo quería, poxipod, poxipod. Así que esta boya es una boya que, aparte de trabajar como yo quiero, está pesadísima. Me trabaja de sensible, me trabaja así. Acá me trabaja. Me trabaja mitad ahogado.
Entonces vos querés tirar lejos y sale como chicotazo. Y esto es una pavada. Y esta boya tiene 30 años. Y hay boyas en el mercado que deben tener 100 años con esta forma, hechas artesanalmente. Por eso yo a veces me enojo cuando hay muchos que dicen, pero ahora la pesca es diferente porque vos estás desactualizado, viejo. Y ahí ya me ponen un puñal. Ah, no, eso era antes. Ahora ya no, ahora es como que digo, pobre, ojalá que llegues, cuídate. Porque yo hasta acá llegué. Yo hasta acá llegué. Ahora todo lo que viene, bueno, uno no tiene nada comprado acá. Entonces, y después enseguida me acuerdo de que me critica así del papá de él, ¿no? ¿Tendrá papá? ¿Cómo lo querrá el papá? ¿Cómo lo verá el papá? ¿Y cómo será él cuando sea grande? Aunque algunos son grandes, ya te dicen, tienen 40, 50 y te dicen, viejo chot. Bueno, seguimos. Alejandro García de Estados Unidos, amigo de Laredo, Texas, gracias, sos muy amable por tu aporte. Acá los youtubers, yo te digo para que vos sepas, los youtubers de Argentina, como de Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, cobramos creo que un 20% o menos, mucho menos, de lo que se cobran youtubers en otros países del mundo. Acá en América del Sur, toda esa parte, nosotros cobramos muy poco, muy poco. Hay mucha pasión en lo que se hace. Para nosotros que sea un negocio, a mí puede llegar a ser un negocio YouTube dentro de 2 o 3 años, 4 años. Pero voy a decir algo, hace un mes que a mí me bajó lo que cobraba, me bajó prácticamente un 35%. ¿Y qué le voy a decir al dueño de YouTube? Che, ¿por qué me bajaste? Che, ¿por qué? Y entonces el dueño de YouTube me va a contestar, no, no va a contestar. No existe eso. Pero yo noto que hay menos publicidad. Y también tengo que decir, pero hay guerra. El mundo. Ah, hay un montón de cosas que están pasando. Entonces hay que entender, pero ¿qué aprendo de esto? Que esto yo tengo que tener pasión, porque mañana a YouTube se le antoja, o a la Argentina se le antoja pagar menos, o no sé cómo funciona eso, y uno tiene que dejar, porque no se puede vivir del aire. Pero bueno, yo vengo bárbaro, estoy feliz porque hago lo que me gusta y porque me animo que alguna vez, seguramente, alguien de mi familia pueda ver esto que hago yo, que hice yo. Bueno, vamos a ver. Tenemos un aporte de 1.000 pesos. Eduardo Tapia, Eduardo querido, abrazo Hugo para todo, hay solución. Y con tus años, vos lo sabes muy bien, claro que lo sé muy bien. Claro, Eduardo Tapia, gracias por tu aporte de 1.000 pesos. Claro, cuando es plata, yo no quiero ser ejemplo de nada, porque hay gente que la verdad ha laburado, ha criado 6 pibes, 7 pibes, ha criado pibes que no eran de ellos. Yo sé que tuve una familia y que hoy mantenemos una buena relación, 25 años con 3 criaturas, hoy están grandes. Yo tengo un nuevo matrimonio, mi ex también, y estamos bárbaros. Y todo eso se hizo con mucho amor. Y bueno, y cuando a mí me dijeron un día, escribí un libro, plantar 3 árboles, ¿y qué más era la otra que te dicen? Escribí un libro, plantar 3 árboles y no sé qué más. Un día en la granja, como es reserva forestal, no me dejaban tirar 5 eucaliptos. 5, el único que había en la granja. 5 eucaliptos que podían caer en el vecino o en mi casa. Entonces fui al delegado de ahí, tipo la municipalidad, y le dije, bueno, hagan un papel que usted me prohíbe sacar estos árboles y se hacen responsables ustedes, el municipio de Mar del Plata, si se cae un gajo y rompe la casa al lado o se accidenta a alguien. Digo, yo les propongo esto, y si yo por escrito, voy a plantar 400 árboles, pero permitan sacarme esos 5. Y me dijeron que sí. Entonces planté 400 árboles. Lo primero que hice, 400 álamos
El terreno es 100%, o sea que planté cada un metro un álamo, que hoy están, no todos, pero algunos están. Yo dije, los árboles están. Después escribir un libro, bueno, yo no escribí nunca un libro, pero sí trabajé tanto en radio y en gráfica y en televisión que yo comuniqué lo que quise comunicar. Y no hace mucho escuché que en la vida uno tiene que escribir un libro, plantar un árbol, no sé qué, y dice, yo no estoy de acuerdo con eso. En la vida hay que escribir un libro que la gente lea. En la vida hay que plantar un árbol que crezca, que uno lo haya regado, que uno haya sido responsable de plantar un árbol y que crezca. Y bueno, yo creo que lo mío, y con toda la humildad del mundo, lo digo, lo mío yo he dejado mi granito de arena en todo lo que hice. En la granja venían los colegios con la primaria y yo les explicaba y daba charlas de ecología. Daba charlas del sapo y las ranitas y los renacuajos y las garzas. Y yo veía con qué pasión me escuchaban los pibes, no todos, ¿no? Obviamente. Siempre había un 10%, un 20% que prestaban una atención tremenda. Después una parte que eran educados y escuchaban. Y después había un 10% que eran unos indios que no les interesaba nada, solo la pelota. Pero me sentí muy bien. Y también todo eso me fue armando y me fue haciendo lo que soy al aire. Así que bueno, yo siento que tengo necesidad de enseñar. Poco, mucho, no importa, pero enseñar y enseñar bien hoy. Enseñar bien. No maltratar, que sepan que los animales sufren y que es muy contradictorio para mí ser un pescador deportivo, pero entiendo que si uno caza y lo va a comer, está todo perfecto. Pasamos a ser un animal más. Ojalá fuéramos animales. En realidad somos, pero somos animales que hemos inventado una moneda, un valor, y gracias a eso no actuamos como animales, no matamos solo para comer. Hacemos daño solo por ambición y por avaricia. Entonces, nos hemos transformado en un gran enemigo del planeta. Igualmente, ya voy terminando porque tengo tanto para leer, pero igualmente creo que no, todavía lo dijo, no es palabra mía, pero yo la tomo porque me pareció coherente. Un meteorólogo dijo, todavía nosotros no tenemos el poder para lastimar el planeta. Y si vos te ponés a pensar esa frase, vos decís, ¿cómo dice eso? ¿Un meteorólogo? Sí. ¿Y cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Si estamos contaminando, estamos llenando basura a los mares, estamos. Sí, tenés razón, sí. Sí, tenés razón. ¿Y pero cómo va a decir eso? Yo lo entiendo de otro lado. Entiendo a la madre naturaleza, la que manda, a la grande, a la que maneja las placas tectónicas, a la que maneja los tsunamis, los terremotos, los huracanes, a esa madre naturaleza. Esa madre naturaleza, cuando cumple el ciclo y que tenga que rejuvenecerse o tenga que reorganizarse de nuevo, va a amasar todo esto que hay adentro. Y no vamos a quedar. No va a quedar nadie. Solo algunos que puedan escapar en esos cohetes a Marte, que ya van a tener todo ya para escapar. Y es una locura que digo siempre. Pero en el fondo más o menos la interpreto así. Esos que ya tienen pasaje pagado para escaparse en caso de cualquier quilombo que haya, serán los alienígenas para las próximas civilizaciones. Porque creo que hay otras vidas. Y dónde salieron, o cómo son, o cómo se manejan con tanta tecnología. Nos fuimos a la mierda con el tema, pero no importa. O esas explicaciones que uno pide de las pirámides, o tantas obras que se han hecho que son inexplicables. Entonces,
Por eso yo digo que le doy la razón. No tenemos el poder. El día que la naturaleza haga fumar de nuevo un volcán, pero más tiempo y más potente, o que se muevan algunas placas, que lo va a decir la naturaleza eso. No lo vamos a seguir nosotros con los plásticos en el mar ni con la pesca comercial. ¿Ustedes se creen que este planeta tendría animales, tendría cosas si la naturaleza no repone permanentemente? ¿Ustedes creen que si nosotros tenemos el poder de hacer el daño que tenemos, nuestros mares tendrían pescados, peces? No tendrían peces. Estoy seguro que no tendrían peces. Pero bueno, estamos filosofando más, ¿no? Bueno, me voy a comer. Hoy comí. Mi mujer hizo un guiso en mondongo. Estaba tan rico y tan potente que me dijo, ¿querés que haga papa? Haceme un arrocito blanco. Y lo mezclé con un 30% de arroz blanco con ese mondongo que algunos chicos le dicen toalla, pero qué rico. En Instagram puse una foto. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Deséenme suerte mañana. A ver qué podemos hacer, ¿no? Si ojalá me diga Eduardo que no, que el arreglo queda bien, y si no, tendré que ver, la forma de cambiar la cosa. Bueno, sos un grande, Hugo, te banco, pienso exactamente lo mismo, gracias por compartir sabiduría, éxito. Adrián Pereira, no sé si estoy un poco loco, pero vos sabés que yo pienso eso. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches.